Bueno, y la cuenta ya es regresiva, Odili. Sí. Ya el próximo mes de junio vamos a todos los guatemaltecos a poder ejercer nuestro derecho y nuestra obligación como ciudadanos de ir a las urnas a votar, porque ya se está entonces preparándose todas las autoridades, también el Ministerio Público, también el Tribunal Supremo Electoral, todos preparados para esta fiesta cívica. Así es, Claudia, es un trabajo interinstitucional y el Ministerio Público justamente le compete también realizar un protocolo de acción en estas elecciones de nuestro país que son sumamente importantes e inéditas, hay que mencionarlo también. Por eso tenemos a Yasmín Ávila con la información para que ella aborde todo el detalle desde allá, instalaciones del Ministerio Público. Así que adelante, muy buenos días. Ella está ubicada, nos confirman, en el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, adelante contigo, Yasmín. Buenos días, de nueva cuenta. Compañeros, muy buenos días. En efecto, y con más información que trasladarles a ustedes desde el Tribunal Supremo Electoral, y es que este día se espera la visita de la fiscal general Consuelo Porras. Ella estará presentando este día el plan electoral a la mesa de administración. Como podemos observar, ya está lista la mesa en la que se estará haciendo esta presentación. Estará liderada principalmente por la fiscal general María Consuelo Porras, que también la presencia de en este caso se estarán presentando pues algunas de las preguntas que el Ministerio Público estará poniendo en práctica de este proceso electoral. Como ya bien lo mencionaba en algunas ocasiones anteriores, el fiscal de delitos electorales, Oscar Shahab, esto pretende pues hacer una facilitación de denuncia principalmente de los ciudadanos que puedan llevar algún tipo de delitos electorales. Recordemos que uno de los más denunciados es el tema del acarreo, legalmente se llama a esta práctica. Es uno de los delitos más denunciados en el Ministerio Público, por lo que estarán presentando algunas de las modalidades más fáciles para poder denunciar, igual tal vez en algún momento hacerles alguna plataforma especial o tal vez algún call center. Eso fue lo que en su oportunidad el fiscal había adelantado. Sin embargo, hasta el momento no se tiene en concreto si se presentará o no una plataforma especial. Sin embargo, sí se presentará este plan electoral en los próximos minutos para que tanto la fiscal general lo pueda exponer como los magistrados del Tribunal Supremo Electoral también lo puedan compartir y cuestionar en algún momento. Estos son algunos de los detalles que hasta el momento está sucediendo en el Tribunal Supremo Electoral. Nosotros, por supuesto, le llevaremos todos los detalles de este plan más adelante. De momento, regresamos con ustedes a estudios. Buenos días. Bueno, agradecemos entonces de esta forma a Yasmín Ávila por la cobertura. Va a llegar la jefa del Ministerio Público, evidentemente Consuelo Porras, a este sitio, al Tribunal Supremo Electoral. Ellos están preparándose con el tema de información, todo el tema también didáctico para lo que son los delitos electorales que debe comenzar a perseguir el Ministerio Público en caso se den, y también la sociedad guatemalteca, pues percibir en dónde se están realizando lamentablemente estos ilícitos que afectarían la democracia de nuestro país en un proceso que está apenas avanzando en este año 2019. Así es, y también los partidos tienen que saber qué es lo que tienen que hacer y no tienen que hacer en este nuevo proceso electoral que ya tiene varias diferencias a comparación, sí, de años anteriores. Así que ahí tenemos la información entonces para que usted conozca cómo se está llevando. Estamos empezando el mes de febrero, aún faltan muchos meses más, pero todo está, los preparativos ya previstos para que todo se dé con normalidad y en excelentes condiciones, por supuesto.